Todos lo que ocupas para que se te cague el día es amigos, todo lo que se ocupa para que se te cague el día es entrar, literalmente entrar en Twitter, cabrón. Ayer yo dije, me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien, todo perfecto. Entro a Twitter y todos peleándose, cabrón. Todos peleándose, güey. Yo dije, ay, qué padre. Un Squid Game sin controversias. Y todos peleándose, güey. Todos peleándose, güey. No mames, todos peleando, mucha polémica, cabrón. Mucha polémica. Yo me metí al celular y dije, ay, qué bonito día. Y abrí el pinche Twitter y, es que tú eres esto y tú eres aquello. Y gente respondiéndose en tiempo real, como el traductor, cabrón, pero ahí en directo. Y yo así de verga, verga. Y luego, ¿cuánta gente se murió? Y luego el Rubius enojadísimo con el Twitch. Y el Comanche enojadísimos con el Twitch. Y Auron con el. Yo, no, un pinche peleadero, cabrón. Y yo así con el pinche arcoíris encima de mi cabeza, así bien, bien feliz, así de. ¡Ay, sí! ¡Qué buen día, qué padre! Amigos, no mames. Yo quiero. Yo. Escúchenme muy bien, escúchenme muy bien. Mi obligación, y esto lo voy a decir de manera muy seria, mi obligación como streamer es dar mi opinión de la que nadie le importa, amigos. Pero mi obligación como streamer es dar mi opinión sobre todo. Sobre todo. Esa es mi única obligación como streamer. Así a todos les valga verga, mi obligación como streamer es dar mi puta opinión en todas las cosas que ni a mí ni me competen. Entonces, como buen streamer, voy a hacer eso. Eso lo voy a hacer hoy y voy a dar mi opinión sobre todo, cabrón, sobre todo. Porque a final de cuentas, si yo no lo digo, ¿quién más lo va a decir por mí? A huevo, a huevo. Y yo soy un chismoso de primera. Yo soy un pinche chismoso de primera. A mí me vale verga. Yo sí le entro el chisme. Entonces, amigos, todos se pelearon. Todos están peleadísimos. Y pues yo pasándomela muy bien. Empecemos con la primera controversia del día. La gente que murió ayer en los Squid Games día 1 no va a revivir. A ver. A ver, la verdad, hubo un gran problema. Yo creo que hubo un gran problema ayer. Y yo creo que algo que jodió muchas cosas. Y lo que jodió más el primer día fue el lag. El lag fue lo que más jodió el primer día. Porque el lag no solamente no nos dejó platicar con nadie, sino también jodió el primer juego tantito y el segundo juego ni se jugó. Que para mí, la verdad, me conviene. El puto problema, hay un problema, es de que como no murieron las personas indicadas en el segundo día, la segunda noche va a haber una segunda noche. Creo que eso va a ser empezando el juego va a haber una segunda noche. Y ya saben cómo quitaron los nombres y los skins, entonces valimos puritita riata, pero riata de aquí hasta Yucatán, cabrón. De aquí hasta Yucatán valimos riata, porque es muy probable que yo prenda y me muera inmediatamente. Y si eso pasa, se lo juro, yo no tengo problema suicidarme aquí en directo y traumarlos a todos. La verdad no, porque a final de cuentas si me banean, el clip va a estar rondando, va a ser un clip mega viral. Entonces a mí no me importa traumarlos y matarme aquí en directo. Entonces puede ser que haga eso. Puede ser que haga eso si a mí me matan en la noche. Ahora bien, yo ayer hablé con Spring y Spring me dijo ya la clave secreta para que ellos no me maten. No se lo digan a nadie, pero es dos botellas y un saludo especial. Y yo estuve practicando ayer el saludo especial en un mundo creativo. Así. Está muy bueno el saludo, ¿eh? Está muy bueno el saludo. Entonces, vamos a ver si no nos matan. Si no nos matan, yo voy a estar muy feliz, ¿eh? Si no nos matan, yo voy a estar muy feliz y voy a estar muy contento y me la voy a pasar de puta madre hoy. Espero hoy podamos llegar así.